Hola a todos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. Nada, simplemente me quería conectar hoy para explicaros un poco lo que estoy haciendo esta semana. Esta semana ha sido una semana diferente, lo estáis viendo, ¿verdad? Porque tenemos muchos compañeros. Hola, Juan Lora, es un crack. Gracias. Tenemos muchos compañeros de line dance, porque si el line dance es algo, es amistad, es buen rollo, es baile, es diversión. Y tenemos muchos compañeros alrededor del mundo que esta semana han querido compartir con nosotros. Y por eso esta semana habéis visto que no tengo a toda la gente de los monitores de Mallorca y de Menorca dando clases, sino que tengo a monitores de todas partes de la península e incluso del mundo. Y otros que no han podido confirmar porque, claro, estamos todos trabajando y muchas veces no podemos. Pero os quería decir de viva voz lo que tenemos esta semana, porque creo que así es una forma más directa de que lo sepáis. También habéis visto que, claro, que cada zona se enseña de forma diferente y que las personas, pues, cada profesor, como se dice, dice cada maestrillo su librillo, ¿verdad? Sí, lo vemos, lo vemos. Yo, por ejemplo, hoy en la clase de Lourdes he disfrutado con las coreos que os han enseñado, las tres, y me han gustado mucho, mucho. Las enseñaré en mis clases. Ayer con Joan Leite y con Gemma Pamias también me encantó, recordando el DHSC. Con María Sibila, recordando el Cadillac Caviar. Claro, hay mucha gente que sois nuevos, que lleváis poco tiempo y no conocéis estas coreografías, pero la gente que llevamos más años sí que las conocemos y son coreografías que, claro, pues lo que pasa que se van perdiendo o que quedan en el tintero hasta que se recuperan. Con María José, el primer día que hicimos la de Vela, que también estuvo súper chula. Y la del Chill Factor Fácil. ¿Os acordáis Last Night? Bueno, a mí me está gustando mucho. Pues esta semana es un poco diferente, ¿lo veis? Vale, sí que tenemos los Buenos Días Mundo, como cada semana. Hola, Gary Garriga, ¿qué tal? Desde Menorca, un beso guapa. Veis que por las mañanas tenemos lunes, miércoles y viernes los Buenos Días Mundo. Lo tenéis colgado en el Facebook, en el grupo. Esta semana toca lunes y viernes a Hola mamá, ya me ves aquí trabajando. Testín mamá, testín, 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 testín. Lunes y viernes tenemos a Marga Bover esta semana, que tiene una forma de dar las clases exquisita. Luego me tenéis el miércoles a mí, que yo soy un poco más alocado, pero va con el carácter de cada uno. El lunes por la mañana a las 11 tuvimos a María José Oller, que era desde Barcelona. Por la tarde tuvimos a Joan Leite y Gemma Pamias, amigos desde hace mucho tiempo. A veces uno se distancia más, se distancia menos, depende de los caminos que escoge cada uno, eso es como la vida, ¿no? A veces coges caminos diferentes, pero luego se vuelven a encontrar y se vuelven a separar, y eso es fantástico, porque así es la vida. El martes, hoy por la mañana, hemos ido a María Sibila, a que es un encanto. Es americana, lo habéis notado, ¿no? Porque habla su inglés perfecto, su americano, es de Ohio. Y Pedro es residente en Madrid, esa compañera es muy buena gente. Luego, hoy por la tarde, hemos tenido a Lourdes Auger. La habéis visto, ¿verdad?
Lourdes es un encanto también. Es un nervio, tiene una vitalidad y una energía y lo mejor de todo es que siempre encanta colaborar. Gracias Lourdes por la clase de hoy. Luego mañana tenemos a alguien que a mí me... Mira, la verdad es que personalmente no nos conocemos, hemos hablado mucho, pero personalmente no hemos tenido la ocasión y mira que llevamos años en este mundo. Pero me hace mucha ilusión que colabore con nosotros. Él es Sleepy Rodríguez, es uno de los grandes, ¿eh? Y ahora mismo está en Andorra y nos va a transmitir desde Andorra. Ya veréis, os va a gustar. Os va a gustar. ¿Sabéis la coreo que hemos hecho recientemente esta semana pasada? La de Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Pues esta coreo es la que... La es suya, perdón, se me había atascado ahora. Esta coreo es suya, la de Sleepy. Y tiene coreos muy buenas, ¿eh? Ya veréis mañana. Ya veréis. Espero que os conectéis. Y ya sabéis que me encanta que os hagáis fotos. ¿Habéis visto el álbum, por cierto? De fotos de Line Dance en el grupo. Hay casi 1.200 fotos. 1.200 fotos de vosotros. Es alucinante. Es alucinante. Alucinante. Mañana por la tarde tenemos a una rubia francesa. Hi, Marie-Pierre, if you see, I send you a big kiss. Es Marie-Pierre. Ahora voy a decir su nombre. A ver. I try to say your name, Marie-Pierre, and say your surname. Okay. I try. Es que llevo muchos años intentando pronunciar su apellido bien y siempre me equivoco. Marie-Pierre Bizou. Creo que lo he dicho bien porque es francés. Ella nos va a transmitir desde Francia. Además, ella tiene un hándicap, que tiene frases que entiende el español más o menos, pero dará clase en inglés y chapurreará el español. Pero bueno, para bailar nos entendemos perfectamente. Si dice para allá, si dice para acá, ven, ven, vete, vete. O sea, es muy sencillo y los números son los números siempre. Estoy ansioso por ver las clases de mañana. El jueves por la mañana, tenemos a Mary. Mary. Mary, yo me acuerdo de Mary cuando yo empecé a bailar, ella ya bailaba en la line dance, y decía, wow, esta chica, ¿cómo baila? Y sigue bailando súper bien. Es un amor de chica, siempre está allí ayudando en todo. Y se lo ofrecí y me dijo, ay, sí, me apetece un montón. Aparte me ha dicho que trae una... Eso no sé si lo puedo chivar, pero yo lo voy a chivar. Lleva una coreografía suya para enseñarnos, me ha dicho que es muy chula. Y yo estoy entusiasmado. ¿Ves, Marie-Pierre? No habla español. Marie-Pierre, don't worry. Don't worry. You are a good teacher. You are a excellent person. Don't worry. Le digo que ella es una buena profesora, que es una persona excelente. O sea, que con eso nos basta. Bueno, pero lo que decía Mary de Andorra. Qué ilusión, el jueves por la mañana. Mira. Luego tenemos el jueves por la tarde, Ángels Estapé. Ángels también es una profesora de Barcelona, igual que María José Oller y Gemma Joan. Y nos va a enseñar también unas cosas facilitas. Dan clase juntos en Palau UCIT con María José Oller, la que vino el lunes, y también yo creo que va a ser una clase deliciosa. El viernes por la mañana, y sin retraso, porque vive en Canarias, en las Islas Canarias, en Tenerife, Elena nos va a enseñar. Elena también es una chica que yo me acuerdo cuando empezamos. Yo empecé y ella ya bailaba. De hecho, mi primera competición ya estaba en un nivel más alto y yo estaba en otro nivel. Y ella decía, ay, esta chica de Canarias, joder, es que ánimos, se viene por todo. Y es alucinante, alucinante. Yo decía,
¡Wow! Y viene cada vez de canal. Claro, yo también soy de una isla y ver a gente que va a competir por todo, pues era como, guay, no soy el único. Y nos sacamos luego un título de juez juntos, me acuerdo. Hemos pasado buenos momentos. Fuimos a un evento suyo en Tenerife, que nos lo pasamos genial porque estuvimos en unas cabañas que pasó un miedo. Y eso sí, comimos plátanos, muchos plátanos, nos pusimos de plátano casi. O sea que Elena, yo creo que va a ser una clase genial. Aparte es muy salada, es de una isla, ¿qué os voy a decir? Y luego el viernes por la tarde tengo una chica que me hace mucha ilusión. Ella sí que es una gran bailarina, pero de las grandes, ¿eh? De estas que están arriba del todo, de lo mejorcito. Sí, ya la veis. Ella es Natalina Lanner. Lleva muchísimos años en el line dance. O sea, nadie bailaba aquí en la isla y ella ya estaba compitiendo en altos niveles. Y ella nació en Mallorca, lo que pasa que es a los holandeses. Vale, lo que pasa es que está viviendo en Mallorca, en un pueblecito. Y de siempre, ¿eh? Siempre ha vivido en Mallorca. Lo que pasa que es de eso, de descendencia holandesa, aunque sea vive aquí. Es mallorquino empotado, que viven nosotros. Será el viernes también. Uf, veas tú. Es que yo estoy súper emocionado esta semana, ¿eh? Y evidentemente no quiero dar de menos a los que son los monitores de aquí, evidentemente. Pero los monitores de aquí estamos aprovechando para trabajar otras cosas que ya veréis la semana siguiente, la sexta semana. Pero bueno, todo se andará. El sábado nos vienen desde Bilbao. Desde Bilbao, del norte de España. ¿Qué os pensáis? ¿Que solo bailamos aquí? No, se baila por todo el mundo. Desde Bilbao, un compañero de allí, Gorka Matute, ya lo veréis. Tiene un movimiento de cadera. Oh. Mira, ahí para la hostia, ahí para la hostia. Nos va a encantar, Gorka. Además, el sábado por la mañana nos va a hacer reír seguro. A ver si se pone muy nervioso y a ver si las conexiones no nos fallan. Ya sabéis que a veces las conexiones son lo que son y hacemos lo que podemos, ¿verdad? No podemos hacer más. Y por la tarde, bueno, sabéis que mi mujer es de Uruguay. Y fuimos a Uruguay a visitarlo, evidentemente, para ver la familia, para ver el país. Y un viaje muy bonito y un país muy bonito. Ahí, cuando fui, evidentemente quise saber si hacían clases de baile. Y encontré a una compañera, Fabiana Rodríguez. Y bueno, ahí van a otro ritmo con nosotros, porque es otro país, simplemente. Y fue súper chulo. Les enseñé un acordeo, la bailamos, ellos me enseñaron a nosotras, las bailamos. Y fue muy chulo. Hola, Lina. Fue muy chulo. Y la llamé, bueno, mentira, nos escribimos por WhatsApp. Pero claro, llevamos un poco de retraso. Ahí son 5 horas de retraso. Ella nos da clase a las 7 y ahí serán las 2 del mediodía. Pero bueno. Y Fabiana dijo, sí, por supuesto. Hola, Rosa. Por supuesto, me apetece un montón. Así que esta semana estamos pasando de Barcelona a Tarragona, a Madrid, a Andorra, a Francia, Andorra, Barcelona, Tenerife, Mallorca, Bilbao y Uruguay. O sea, es que estamos dando la vuelta alrededor del mundo. Hola, Adel. Y yo digo, wow, yo creo que esto es alucinante. Es alucinante y este confinamiento nos está dando unas oportunidades. Hola, Antonio Nicolau. Unas oportunidades que son impagables. Impagables. Porque vosotros pensad, estáis en vuestra casa y tenéis la oportunidad de hacer clases. Hello, María Sibila, how are you? Tenéis la oportunidad de hacer clase con María Sibila, por ejemplo. What? O sea, tú normalmente en la vida
¿Hubieses podido tener la oportunidad de conocer a María Sibila o sí, a saber, como en la vida, ojo, pero y de hacer clase con ella? Y de conocerla, y de saludarla, y o con María José Oller, o con Sleepy, o con Maripierdes de Francia, o con Gorka, Elena, Natalina, Fabiana, cualquiera, Joani Leite, Lourdes. ¿Los podrías ver? O sea, ¿estás dando la vuelta al mundo? Desde el salón de tu casa. Te estás metiendo en las casas de todas estas personas que nos abren las puertas y nos dejan ver. Esto para mí es algo que es. Hola, Antonia Bachano. Esto es algo que es para mí alucinante. Y que todos esos profesores sean tan generosos, de abrirnos sus puertas y de regalarnos, porque esa es la palabra, regalarnos sus enseñanzas. Hola, chicarrón de la isla, ya estoy trabajando y no os veo. Ay, Monse, pobre. Bueno, ahora es que me estás viendo. Y digo. Y otra, qué alegría de verdad saber que gente de Uruguay está haciendo clases. Arriba mi país. Muy bien, Patricia Pereira. Claro, sí, es que hay clases por todo el mundo, por todo el mundo, por todo el mundo. Patricia, el sábado no te pierdas a Fabiana. Sí, así es, Marian, es un lujo. Es que yo tengo el planning delante y digo, madre mía. Y por eso quería hacer este directo. Y no lo quería avisar y no. Hola, Concha Valero, cariño. Porque digo, lo voy a dejar colgado y la gente lo verá cuando pueda, porque ya va a ser todo lo que tenemos. Pero digo, es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. Y no me digáis. No me digáis el sorpresón que somos preparados esta vez. Me da pereta. ¿No la habéis visto, me da pereta? ¿Qué os parece, me da pereta? Yo me meo con ella. Estaba hablando con una amiga de Madrid, con Conchi, y me decía, tengo unas ganas de saber qué va a pasar el domingo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Y las sorpresas que aún quedan esta semana, que ya os irán avisando vuestros profesores. Patricia, ahí estaría la clase, di que sí, cariño. ¿Vale? Entonces, disfrutad de esto. Disfrutad de esto porque lo hacemos para vosotros y por vosotros, los que estáis en el otro lado del móvil, como digo yo. Hola, Marlene, cariño. Marie-Pierre, Marlene is French. You can speak in French with Marlene. Pues bueno, simplemente os quería decir esto. Yo supongo que lo de Mala Pareta os causa gracia. Y os divierte porque no tenemos ninguna otra intención más que os riáis, que lo paséis bien y que eso, y que nos va a hacer un buen show. Yo no lo sé, porque yo se le pregunto, le digo, ¿me vas a contar qué vas a hacer, Bing? Un show que será horas. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Pero bueno. Nada, lo dicho, que espero y deseo que esta semana lo estéis disfrutando. Hola, María Pilar Company. Hola, Marta Mercadal. Espero que lo disfrutéis. Espero que disfrutéis esta semana, yo repito. El lunes pasamos desde Marga Bover, desde Mallorca. Con el Buenos Días Mundo. María José Oller desde Barcelona. Luego Joan Leite y Gemma Pàmies desde Barcelona. El martes nos fuimos con nuestra americana madrileña, María Sibila. Ya, ¿qué me pasa eso? No me deja ver esto, la pantalla. Veo aquí a Marlene. Bonjour, Marie-Pierre, comment vas tú? No sé cómo puta se pronuncia. Hola, Juan, gracias por su vaso feina. Sí, gracias, cariños. Gracias porque son muchas cosas las que hacemos. Bueno, lo que decía,
El martes con María Sibila en Madrid. El Lourdes, por la tarde hoy hemos estado en Tarragona con Lourdes Auger. Mañana por la mañana a las 10 me tenéis a mí que os voy a dar una clase de cardio que nos vamos a quedar así. Luego tenéis a Sleepy Rodríguez que nos va a transmitir desde Andorra. Por la tarde a Marie-Pierre desde Francia. El jueves por la mañana Mary desde Andorra otra vez. Por la tarde Andrés Destapé desde Barcelona. El viernes por la mañana Marga Bover desde Mallorca. El viernes a las 11 Elena Díaz desde Tenerife. A las 11 hora peninsular para la gente que me ve desde Canarias. Por la tarde a Natalina Laner, que es una chica que vive en Mallorca, aunque como vemos con sus apellidos es de descendencia holandesa. Ah, es el Herrera. Muy bien, muchas gracias por todo a vosotros. El sábado Gorka Matute desde Bilbao. Y el sábado por la tarde Fabiana Rodríguez desde Uruguay. Todo esto, además, los mediodías en Canal 4, bueno, mediodía, sobre Bachelor, por la tarde ya, en Canal 4, a las 5 y media, tenéis la clase de Line Dance en la tele. Yo me quiero quedar en casa para aprovecharlo todo. Es que a las 5 y media tenemos en la tele, en Canal 4. Si la tele se ve en las Baleares, pero la podéis ver con la app desde el móvil. ¿Vale? Tenéis que poner Canal 4, Radio y Televisión y os podéis descargar la app. Y ahí podéis ver cada día a las 5 y media la clase de baile en línea que todos los profesores nos grabamos y la mandamos allí y luego sale para que las podáis seguir. Es alucinante, o sea, tenemos baile todo el día, gratuito y para entretenernos. O sea, es que aunque no aprendamos los bailes, da igual, pero al menos los bailamos, ya los aprenderemos. Sí, cuando termine esto la vida seguirá y seguirá de una manera mejor. Aparte, sí, semana histórica de la Line Dance en todo el mundo, viva, sí que es verdad, festival. Hoy es real, vale. Y por las viernes, sábado y domingo también tendremos por la mañana a las 8 y media, Buenos Días Mundo, tres clases de gimnasia también por la mañana en Canal 4. O sea, es que tenemos las semanas llenísimas. El domingo tenemos una trovada. Como cada domingo por la mañana. Y ya os aviso, esta trovada no será como las otras. Ya estoy maquinando otra cosita y que lo veréis el domingo. El domingo por la tarde, el gran show de Madame Peretta. El gran show de Madame Peretta. Será alucinante. Y Madame Peretta también lo hace de forma gratuita hacia nosotros. Marisa Barrera, es un crack. Bici Casas, los vamos a echar mucho de menos a faltar cuando nos dejan salir a la calle. Bueno, nos venís a ver igualmente. Entonces, el show de Mala Paleta. Es que Mala Paleta también lo hace de forma gratuita. Solamente por y para nosotros. Nos dona todo su conocimiento y todo su arte y todo su amor. En cada que sigue una mal sufrida. A nosotros. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestra felicidad. Es que esto es alucinante. El primer Carnaline que estamos haciendo, que os habéis disfrazado todos, ha habido más de 110 personas disfrazadas bailando canciones. Y ahora están votando y hay un montón de votaciones que yo digo, madre mía, esto es alucinante. Yo ahora mismo, a ver si puedo ver. Y os lo voy a decir. A ver si puedo ver la cantidad. Y lo voy a. No me pierdo ni una trabada. Muy bien, Marlene. Así me gusta. No sé si lo voy a encontrar ahora porque mi compañera Eva. Aquí. Han votado más de 220 personas ya.
O sea, los resultados están siendo súper variados. La gente se está involucrando en el primero en disfrazarse y luego en votar. Es que esto es maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, no os voy a enredar más. Yo me voy a ir. Y simplemente os quería pasar esto y os quería dedicar estas palabras de voz porque la emoción es mucha, las ganas son más. Y lo que quiero es que seáis felices conmigo y con todo el equipo que movemos, porque yo puedo ser el motor, pero un motor sin todo el resto de engranaje no funciona. Eso lo conseguimos entre todos. Desde los que trabajamos para y los que nos dedicáis a, ¿cómo lo diría? A ver nuestro trabajo y agradecer nuestro trabajo y a recibir nuestro trabajo. Así que espero que disfrutéis mucho esta semana y no olvidéis, no perdáis el tiempo en no ser felices. Podemos pedir al gobierno que alargue la cuarentena sin virus. Nunca imaginé pensarlo también a mis 70. Ay, Juan, qué feliz me hace este Juan Lora a mis 70 años, madre mía. Dal dice, vamos a poner muchos corazones para llenar la pantalla. Venga, todo lleno de corazones. Venga, apretate el corazoncito, a ver cuántos corazones salen. A ver, ahí, ahí. Rosa María, gracias por todo el sonido. Gracias a vosotros. Bueno, ahí, ahí hay corazones. Venga, más corazones, más corazones. Qué bonitos. Muy bien, esos corazones. Gracias, gracias por los corazones. Y simplemente esto, ¿vale? Sed felices. Sed felices. Sed felices, que es lo más importante. Porque vosotros pensad en vuestros días normales. Vosotros pensad, antes de esto, pensad en vuestros días normales. ¿No os ha pasado que os levantabais un día mal? Estabais así cabreadas y luego al final del día, a las 7, a las 8, a las 6, a las 5, o a las 10, cuando tenéis la clase, os ibais a clase y teníais a vuestro profesor ahí que llegaba y os decía, ya va, vamos a bailar. Y os poníais a bailar. ¿Y qué pasaba? Que cuando terminaba la hora, decías, hostia, perdón, jolines, pues ahora me noto mucho mejor, he librado la tensión, he liberado endorfinas, estoy más feliz, he bailado y me siento mejor porque el baile lo que tiene es eso, magia. El baile lo que tiene es magia, magia para el corazón, magia para poder bailar, para poder divertirse, para liberar endorfinas y sobre todo para ser felices. Si podemos ser felices en la vida, pues si bailamos, vamos a ser muy felices. Así que, dicho esto, os dejo en esta semana de vueltas por el mundo. Y doy un besazo muy fuerte a todos mis compañeros profesores de aquí, ya lo saben, que los quiero a todos. Pero doy un beso muy fuerte a los profesores que ay, que me emociono. Que esta semana me están ayudando. Y bailar y hablar con los pies en el suelo, sí que es verdad. A los profesores que esta semana me están ayudando a que esta semana sea tan bonita. Un beso muy fuerte, María José Oyer, Joan Leite, Gemma Pàmies, María Sibila, Lourdes Auger, Sleepy Rodríguez, Marie-Pierre Brizú, Mary, Àngels Estapé, Elena Díaz, Natalina Lanner, Gorka Matute y Fabiana Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por lo que hacéis. Así que, nada. Os dejo un poquito para que terminéis de poner cuatro comentarios por el retardo de la transmisión y os dejo. Que seáis felices.